Entrega de 5 ambulancias a 5 establecimientos de salud clasificados como 1-3. Establecimientos de salud, centros de salud que no tienen internamiento y que son cabecera de microredes que atienden a poblaciones distantes más allá de 2 horas. Que son para los centros de salud Guambos y el centro de salud de Chalamarca. También va a ser beneficiada en esta oportunidad la Reja Jamarca, cuyo centro de salud es el centro de Encañada. San Marcos también va a recibir su ambulancia y la Florida como parte de la red San Miguel. Con estos vehículos queremos nosotros ir resolviendo un serio problema que existe en la región, que es poblaciones inaccesibles a los servicios de salud. Con estos medios de transporte estamos seguros que se le dará el uso correspondiente, el uso adecuado, y permitirá de esa manera ir reduciendo las brechas que tenemos en cuanto a amplias tasas de muerte materna, a amplias tasas de nutrición crónica, ya que nos permitirá trasladar pacientes que en otras circunstancias no podrían haberlo hecho. Estos vehículos son ambulancias totalmente equipadas, plenamente equipadas, que va a servir para eso, para mejorar nuestro sistema de referencia y contrarreferencia. Esta ambulancia que estará siempre al servicio de nuestros hermanos de los más necesitados del Centro de Salud Chalamarca Chota. Haz descender, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las 3. Haciendo la entrega de ambulancias a varios establecimientos de salud para mejorar el tema de la referencia y la contrarreferencia de nuestros pacientes, de nuestra población en general. Vamos ya por encima de las 60 ambulancias. En lo que va de este mes acabamos de entregar 17, acabo de entregar 6 en Jaén, en Chota se entregaron 6 más, y ahora estamos entregando ambulancias más una camioneta y este camión que nos permite el traslado de los medicamentos para que puedan estar a tiempo, porque pasa también de que a veces se adquieren los medicamentos y hasta que lleguen al establecimiento pasa bastante tiempo. Entonces eso porque a veces no se contempla el tema del traslado, el transporte, pero ahora vamos a mejorar todo eso y no nos basta un camión, vamos a hacer las adquisiciones correspondientes para que todo el tema de los medicamentos, todos ellos lleguen en el momento más oportuno a su destino. ¿De la ISA o del gobierno regional? No, estas son ambulancias que se han adquirido con los recursos del gobierno regional, pero también hemos recibido algunas donaciones del Ministerio de Salud. Entregamos una ambulancia en Jaén por producto de la donación del Ministerio de Salud. Y ojalá que sigamos en esta carrera y vamos a hacer las coordinaciones correspondientes también con el Ministerio de Salud para que en el lote que ellos han mandado a adquirir puedan asignarnos alguna cantidad necesaria para Cajamarca, ¿no?